Hola, buenos días. Me cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Os pongo el audio a ver si me puedo tranquilizar y después haré los comentarios pertinentes. Por favor, escucharlo y compartir este vídeo en todas las redes sociales. Tenemos un deber con esta nación y con nuestros mayores. Y no les podemos dejar morir de esta manera tan indigna. No podemos. Bueno, la situación en Madrid, os la voy a resumir, es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes, se les tiene que sedar y cogerles de la manita, porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, atate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente. Llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material, porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartir, difundir, pero que esto se sepa. Tal, es una... Necesitamos ayuda. Leganés se está muriendo. No hay sitio en el hospital. Está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador. Pero no hay sitio, no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección, como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Nos han llegado un audio indicando de que han tenido que cerrar el hospital, que van a poner un hospital de campaña. Están los militares. Esto es una vergüenza a nivel nacional. Esto no hay derecho. Tienen derecho a vivir porque han trabajado y porque ahora estamos en nuestros mejores años y nos están quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. Dotar a los hospitales. Los médicos no pueden hacer más. Están saturados. Están fatal. Es una pena por lo que están pasando. Van a acabar mal. El que no le enferme va a acabar de la cabeza, pero muy mal, porque tienen que estar haciendo selección entre edades, entre los menores de 65 y los mayores de 65. Esto es una pena. Yo creo que el gobierno tiene que pensar cómo lo está haciendo.